Continúo con esta serie de seis meditaciones sobre la pasión de Cristo reveladas por el Señor en el año 2018 y que publicamos con el permiso pues, del director espiritual. Para hoy la tercera, titulada Vuelve a mí tus ojos, de el 21 de febrero del 2018. Nos habla Jesús. Para aquellos que siguen mi camino, ofrezco indicaciones y dirección constantes. La experiencia de seguir mi camino será diferente que si no sigues mi camino. Siguiéndome, tendrás mi dirección. Sí, pero es posible que no estés seguro de cómo lograr lo que te estoy ordenando que hagas. Estar en paz en esta incertidumbre. Tendrás todo lo que necesitas para realizar mi voluntad para ti y mis planes para ti. ¿Ves que existe en esto la oportunidad de vivir en paz, incluso en la incertidumbre? Cuando confías en mí y en mi bondad, reconoces que vives en perfecta seguridad independientemente de lo que suceda a tu alrededor. ¿Quién me detendrá? Ofrecí mi vida por ti y luego, después de que el sacrificio estuvo completo, regresé a la vida de entre los muertos. ¿Lo entiendes? No habrá enemigo contra ti que sea más fuerte que Dios. Y yo soy Dios. Cuando miren mi forma inmóvil en la cruz, véanme como Dios, que no se detiene ante nada, ni siquiera ante la muerte, para establecer su seguridad en el reino. Si estoy dispuesto a morir por ti, ¿no estoy dispuesto a permanecer contigo en todo momento? Contempla esto. Tu Salvador ha dado su vida para que estés protegido de la muerte que es causada por el pecado. Si estoy dispuesto a perdonar a mis asesinos y hasta rogar al Padre que los perdone, ¿cuánto seré serio en proteger a los que me aman y me sirven? Eres todo para mí. Siento un amor personal tan profundo por ti que permaneceré de servicio y alerta durante cada momento de tu vida. No os salvé para que os perdierais, sino para que yo os halle continuamente. No cambio mis sentimientos por ti. En cada momento que os sintáis desalentados o angustiados, yo permanezco con vosotros, dispuesto a confortaros y consolaros y también a ayudaros a recuperaros de toda angustia. Cuando miren mi cruz y yo sin vida en ella, quiero que se recuerden una y otra vez que yo soy Dios con ustedes. Siempre presente en sus momentos. Solo tienes que volver los ojos de tu alma a mis ojos. Estoy ahí, siempre estoy ahí. Mis ojos están llenos de amor por ti. Por favor, recuerda mi amor. Mi amor supera cualquier culpa que puedas sentir. No morí por ti porque serías perfecto en la tierra, sino porque cometerías errores y tomarías acciones perjudiciales para ti mismo o para otras personas. Lo sabía y te amaba perfectamente en esa realidad. No quería que te dejaras vencer por tus errores. Sabía que necesitaría recuperarte una y otra vez en mi amor. Sabía que necesitarías ser liberado de tu culpa. Y así absorbí todo en mi cuerpo el día que me crucificaron. Por favor, comprendan que esta fue mi gran alegría. Quería hacer esto por ti, por tu hermosa bondad. En este momento veo toda tu bondad, aunque es posible que no te sientas seguro de tu bondad. Somos un equipo, tú y yo juntos. Sacaré más y más bondad de ti al notarlo para ambos. Cualquier bondad en nosotros me deleita, y en la oración os muestro vuestra bondad para que también vosotros podáis deleitaros. En la oración estamos juntos de manera profunda. Al estudiar mi pasión y mi determinación de sacrificarme completamente por cada uno de los hijos de Dios, encontrarás tu determinación de sacrificarte por mí y por las metas de nuestro Padre. Esperar el próximo video, la cuarta reflexión.